La verdad oculta sobre el rey Salomón. Salomón fue un rey amado, pero con una historia controvertida. La Biblia es un libro completo e imparcial, que no busca ocultar las imperfecciones de nuestros héroes de la fe. Es difícil pensar en los reyes recordados con cariño en la Biblia sin mencionar a Salomón. Siempre será recordado como un monarca que amaba profundamente a Dios, ofreciendo 1000 sacrificios, buscando sabiduría y brillando con una comprensión tan extraordinaria que trajo paz y resolvió conflictos, como se relata en Primero Reyes, capítulo 3, versículos 3 al 14. Salomón demostró su amor por el Señor al seguir las instrucciones dadas por su padre David. Además, ofreció sacrificios e incienso en los lugares más sagrados. El rey se dirigió a Gibeón para realizar sacrificios, ya que era el lugar más significativo. Allí presentó 1000 holocaustos en el altar de Gibeón esa noche. El Señor se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo: «Pide lo que desees y te lo concederé». Salomón respondió: «Has mostrado gran bondad a tu siervo David, mi padre, por su fidelidad, justicia y corazón recto. Continuaste esa bondad al darle un hijo para sucederlo en el trono. Hoy me has hecho rey en lugar de mi padre David. Sin embargo, soy joven e inexperto. Estoy en medio de tu pueblo, que has elegido, un pueblo tan innumerable que no se puede contar. Dame, por lo tanto, un corazón sabio para gobernar a tu pueblo con discernimiento entre el bien y el mal, porque ¿quién puede liderar a tu pueblo tan grandioso?». El pedido de Salomón agradó al Señor, quien respondió: «Dado que has pedido sabiduría en lugar de riquezas, longevidad o la derrota de tus enemigos, te concederé lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y perspicaz, de manera que nunca haya existido ni existirá alguien como tú en sabiduría. Además, te otorgaré lo que no has pedido, riqueza y honor, de modo que durante tu vida no habrá igual entre los reyes. Y si me obedeces, siguiendo mis decretos y mandamientos, como tu padre David hizo, entonces te daré una larga vida». Salomón se hizo famoso por su popularidad debido a su profundo conocimiento y soluciones. Escribió algunos de los libros más conocidos de la Biblia, como Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Proverbios, que están llenos de sabiduría. En estos libros expresó muchas palabras sabias, citas, canciones y proverbios que son tan profundas que todavía se estudian hoy. Ejemplos de estas perlas de sabiduría son Proverbios, capítulo 5, versículos 1 y 2. «Hijo mío, presta atención a mi sabiduría. Inclina tu oído a mis palabras de discernimiento, para que guardes la discreción y tus labios preserven el conocimiento». Proverbios, capítulo 9, versículo 10. «El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santo es entendimiento». Eclesiastés, capítulo 3, versículos 1 y 11. «Todo tiene su tiempo determinado, y hay un tiempo para todo propósito debajo del cielo. Él hizo todo apropiado a su tiempo. También puso la eternidad en el corazón del hombre, sin que él pueda comprender las obras que Dios hizo desde el principio hasta el fin». Salomón era un hombre sabio, fácil de amar y de ignorar. Por eso, muchas personas venían de lejos y de cerca para buscar su sabiduría, riqueza o consejos, como se describe en Primero Reyes, capítulo 10, versículos 1 al 18. Cuando la reina de Saba oyó hablar de su fama, viajó a Jerusalén para verificar las historias que circulaban sobre su sabiduría. La fama de Salomón y su relación con el Señor llegaron a oídos de la reina de Saba, quien vino a ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con una gran caravana de camellos cargados de especias, oro en abundancia y piedras preciosas. Cuando se encontró con Salomón, ella discutió todo lo que tenía en mente, y Salomón respondió a todas sus preguntas, explicando que nada era demasiado difícil de explicar para él. Impresionada, la reina de Saba elogió la sabiduría de Salomón, el magnífico palacio que había construido, la comida en su mesa, los asientos de sus oficiales, los siervos que lo servían,
sus vestimentas, los coperos y los holocaustos que ofrecía en el templo del Señor. Ella expresó su admiración, diciendo que las noticias que había oído en su propio país sobre sus logros y sabiduría eran verdaderas, y no lo creía hasta que vino y lo vio con sus propios ojos. Reconoció la felicidad de su pueblo y de sus oficiales por siempre escuchar su sabiduría. También alabó al Señor, Dios de Salomón, quien se complació en él y lo estableció en el trono de Israel debido al amor eterno del Señor por Israel. La reina de Saba regaló al rey 120 talentos de oro, grandes cantidades de especias y piedras preciosas, y nunca antes se había importado tanta especia como la que ella dio a Salomón. Los barcos de Irán trajeron oro de Ofir y cargamentos abundantes de madera, de aloes y piedras preciosas. El rey Salomón utilizó la madera de aloes para hacer soportes para el templo del Señor y para el palacio real, además de crear arpas y laúdes para los músicos. Desde entonces, nunca más se ha visto tanta madera de aloes importada. El rey Salomón satisfizo todos los deseos y peticiones de la reina de Sabá, además de lo que ya había dado generosamente de su realeza. Luego ella partió, regresando con su comitiva a su propio país. El peso del oro que Salomón recibía anualmente era de 666 talentos, sin contar las ganancias de los comerciantes, mercaderes y de todos los reyes árabes y gobernadores de las tierras. El rey Salomón hizo 200 grandes escudos de oro batido, con 600 gramos de oro en cada escudo. Además, hizo 300 pequeños escudos de oro batido, con 3 kilos de oro en cada escudo. El rey los colocó en el Palacio de la Floresta del Líbano. El rey también confeccionó un gran trono revestido de marfil y cubierto de oro fino. Sin embargo, algunos aspectos no tan loables de su vida, como su matrimonio con 700 mujeres y 300 concubinas, son sorprendentes, como se describe en 1 Reyes capítulo 11, versículos 1 al 13. Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, incluyendo a la hija del faraón, moabitas, amonitas, sidonias e hititas, mujeres de naciones, sobre las cuales el Señor había advertido a los israelitas: no te unirás a ellas en matrimonio, porque ciertamente te harán adorar a sus dioses. Sin embargo, Salomón se aferró a ellas en amor, teniendo 700 esposas reales y 300 concubinas. Sus esposas desviaron su corazón para seguir a otros dioses, y su corazón ya no estaba completamente dedicado al Señor, su Dios, como el corazón de su padre David había sido. Siguió a Astarté, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que era mal a los ojos del Señor, y no fue completamente fiel al Señor, como su padre David lo había sido. En un monte al este de Jerusalén, Salomón construyó un lugar alto para Quemos, la detestable deidad de Moab, y para Moloque, el detestable dios de los amonitas. También hizo lo mismo para las amonitas, siguiendo a sus esposas extranjeras que quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, el Dios de Israel, que se le había aparecido en dos ocasiones. Aunque el Señor había prohibido a Salomón seguir a otros dioses, él no obedeció el mandato del Señor. Entonces el Señor le dijo a Salomón: dado que esta ha sido tu actitud y no has mantenido mi pacto y mis mandamientos que te ordené, ciertamente arrancaré el reino de tus manos y lo daré a uno de tus siervos. Sin embargo, por amor a David, tu padre, no lo haré durante tu vida. En el reinado de tu hijo arrancaré una tribu, pero no quitaré todo el reino, porque le daré una tribu en consideración a David, mi siervo, y en consideración a Jerusalén, la ciudad que elegí de entre todas las tribus de Israel, para que haya una lámpara delante de mí todos los días en Jerusalén, la ciudad que he elegido para poner allí mi nombre. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 28 a 40.
En aquel tiempo, Jeroboam era una persona destacada, y Salomón, al ver su excelente trabajo, lo nombró responsable de toda la fuerza de trabajo de las tribus de José. En ese momento, Jeroboam estaba saliendo de Jerusalén, y el profeta Ahías de Silo se encontró con él en el camino, vistiendo un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo, y el profeta rasgó su manto nuevo en 12 pedazos. Entonces le dijo a Jeroboam: «Toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, el Dios de Israel. Voy a quitar el reino de las manos de Salomón y te daré 10 tribus. Sin embargo, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la ciudad que escogí de entre todas las tribus de Israel, dejaré una tribu para el hijo de Salomón, para que tenga una lámpara delante de mí todos los días en Jerusalén, la ciudad que escogí para mi nombre». Estos versículos describen la profecía de que Jeroboam recibiría 10 tribus del reino de Salomón, mientras que una tribu sería preservada para el hijo de Salomón, por amor a David y a la ciudad de Jerusalén. Esto marca el inicio de la división del reino de Israel en dos, resultando en el reino de Israel al norte, gobernado por Jeroboam, y el reino de Judá al sur, gobernado por los descendientes de Salomón. Sin embargo, a ti te tomaré y gobernarás sobre todo lo que desees. Serás rey sobre Israel si haces todo lo que te ordeno y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo David, mi siervo. Estaré contigo y estableceré una dinastía tan duradera como la que establecí para David, y daré Israel a ti. Por eso humillaré a los descendientes de David, pero no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboam, pero este huyó a Egipto y permaneció allí hasta la muerte de Salomón. Salomón, quien una vez fue el amado líder de las 12 tribus de Israel, dejó solo una tribu como su legado. Su vida nos enseña que incluso el héroe más celebrado tiene debilidades que deben enfrentarse. Si lo desea, podemos concluir con una oración. Señor, te agradezco por ser el rey amoroso de mi vida. Las lecciones de la vida de Salomón han enriquecido mi comprensión de cómo vivir para complacerte. Deseo terminar mi jornada de manera gloriosa y cumplir mi propósito para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.